Estamos aquí en la vaquería 14, donde se produce la producción principal es la leche. Y estamos sacando 100 litros de leche con 25 vacas en ordeño. Está a 5,2 la vaquería. Y se ordeña mecanizada una parte y otra parte se ordeña a mano. Y tengo 76 vacas en la vaquería y demás animales que pastan en la vaquería. Una vaquería con dos hectáreas de plantas proteicas. Tenemos cuatro hectáreas y tenemos quingra, tenemos tres hectáreas. Tenemos caña, cuatro hectáreas para el tiempo de sequía. Y tenemos estamos rotando, estructurando tierra. Tenemos ahí 6 hectáreas para sembrar de quingra y de caña, para que la vaquería tenga la alimentación completa del año completo. Quitan aquí y se permite al ganado que se ordeñe la vaquería. Aquí se ordeñan también a 25 vacas y las vacas están produciendo a 4 litros de leche. Y pastan aquí, tienen el agua, tienen la comida aquí y todo lo que es de alimentación se le echa ahí, en lo que es la canoa. Tienen todo ahí para que ellas produzcan su leche y a las 2 de la tarde se comience el ordeño. Y ya después, a las 4 y media, a las 5 de la tarde, se suelta para el potrero, para la rotación. Esta vaquería tiene 38 cuartones en la rotación. ¿Feliz? Sí, feliz, feliz, feliz. Llevo toda mi vida la he echado en la ganadería. El año 73. El día 4 de septiembre del 73 estoy trabajando yo en la empresa pecuaria Venegas. En este termo se recoge todo campesino del área, incluyendo la vaquería también, pero aquí se recoge todo, aquí se recoge 400, 500 litros diarios. A una parte para la población y otra por la parte para la industria, donde aquí hay 26 campesinos que entregan aquí. Esto es una cosa como si fuera uno de nosotros. Esto es pertenencia, es una pertenencia aquí, como si fuera esta unidad aquí fuera de los cuatro trabajadores que trabajamos aquí. Yo le ayudo en lo que tenga que ayudarle, a pesar de que soy una persona que estoy enferma, pero yo le ayudo a todos. Mira, nosotros sembramos una planta aquí, echamos un jardín medicinal, porque puede haber un ternero que tenga diarrea y aquí hay plantas que le pueden quitar la diarrea al ternero. Eso es fundamental. Aquí hay hierba de esa que se le dice hierba tapón. ¿Cómo es, vieja? Ven acá, tú conoces más de esto. Está la hierba tapón, albahaca morá, está el caisimón de aní, está la caña santa, ya. Bueno, estamos haciendo más con menos, no quiere llover. Estamos aquí depositando la leche, que somos un sufritario de la UEB Venegas, aquí en el termo, representante aquí, que estamos haciendo más con menos, no quiere llover, y estamos sacando leche, lo que haya hay que entregarlo para ahí. Feliz, viejo. Toda mi vida la he echado en la ganadería.